Buenos días, por fin es viernes. Hoy es 9 de diciembre, yo soy Edmundo Velázquez y si está usted ya arrancando las posadas, por favor evite combinar el alcohol y el volante. Elementos de la Guardia Nacional localizaron varias tomas clandestinas para la sustracción ilegal del hidrocarburo. Una de ellas fue encontrada en el kilómetro 532 más 500 del poliducto Cactus, a la altura del municipio de Palmar de Bravo. Ya fue clausurada. La madrugada de este viernes se perpetró un asalto a la ruta 100 en la altura de Amozoc. Varios sujetos armados atracaron a pasajeros y les quitaron sus celulares, dinero en efectivo y pertenencias. Nuevamente, la policía de Mario de la Rosa no sirvió de mucho. Durante la noche en Puebla, por un pleito de tránsito, motociclistas vandalizaron un automóvil en Boulevard Las Torres. Así dejaron el vehículo. Tuvo que llegar la policía municipal y tránsito para poner orden y amenazar con detenerlos si no pagaban los daños. En Tlalnepantla reportaron un fuerte incendio en una vivienda en la calle Francisco I. Madero. Policías municipales, paramédicos de Suma y bomberos de Tecamachalco y Huiscolotla atendieron la emergencia. Aún se desconoce el motivo que originó el incendio, pero en el inmueble se fabricaban colchones. Recuerde que la noticia no descansa. Yo soy Edmundo Velázquez y puede encontrar esta y más información en Página Negra. Nosotros estamos pendientes durante todo el fin de semana.